La latica de leche condensada. En una luminosa mañana, Roxanita iba a la escuela cantando. La 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 la. Cuando al oír un llanto, se detuvo y se acercó para ver quién lloraba. Roxanita se asombró al descubrir una latica de leche condensada vacía que lloraba. ¿Por qué estás llorando? Es por mi triste vida. Yo era una lata de leche condensada muy apreciada. Siempre viví en un estante de un supermercado. Cuando una señora me compró, pero un día la señora me abrió y salió mi contenido. Y luego me botó a la basura. Y desde allí, todos los que pasan me patean. Roxanita le contestó. Mira, no te preocupes. Vente conmigo, que hoy tenemos manualidades en mi escuela y ya verás lo útil que te vas a sentir. La latica y Roxanita se fueron juntas a la escuela y hoy la latica está muy feliz porque los niños la convirtieron en un bello portalápiz. ¿Qué nos dice esta historia? Que todo puede tener utilidad si sabemos reciclar.